Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo bloque del primer día de la séptima edición del Foro Internacional de Análisis Político. Agradecemos la presencia de ustedes, que es muy valiosa para nosotros, y quiero iniciar presentando el primer panel de este foro, que estará a cargo del doctor Daniel Sobato, director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. También nos acompaña el doctor Santiago Cantón, director del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Y tenemos el gusto de tener a alguien de FUSADES, precisamente a Marjorie de Trigueros, directora del Departamento de Estudios Legales, quien nos apoyará con la moderación de este panel titulado ¿Cómo fortalecer el Estado de Derecho y la democracia frente a las amenazas autoritarias en la región? Sin duda es un tema sumamente relevante debido al contexto que estamos viviendo, así que agradecemos nuevamente su sintonía, agradecemos a nuestros ponentes y a nuestra moderadora el espacio en sus agendas y sin más, le cedo la palabra a Marjorie. Adelante. Muchísimas gracias, Natalia. Es para mí un gusto estar este día acompañada de dos personas a quienes admiro muchísimo. Sean todos bienvenidos a nuestro panel, ¿Cómo fortalecer el Estado de Derecho y la democracia frente a las amenazas autoritarias en la región? Y es que si estamos hablando de fortalecer el Estado de Derecho y de fortalecer la democracia, es porque se han venido debilitando a lo largo de los años. Esta mañana tuvimos a Kevin Casas y al doctor Daniel Sobato presentando cuáles han sido las raíces de este deterioro democrático y conversando un poco sobre la reconfiguración del poder político en América Latina. Y el doctor Sobato muy bien nos señalaba cómo este deterioro ha afectado también el desarrollo social, el desarrollo económico de nuestros países. Y es que el desarrollo económico se logra con Estado de Derecho. Se logra cuando protegemos el medio ambiente, cuando hay bienestar social para toda la población y no solo para un segmento. Y por suerte, este día tenemos a dos personas estudiosas y creyentes de que la democracia y el Estado de Derecho son indispensables para que las personas en nuestra región vivan con dignidad y también con libertad. Y es así como en la próxima hora vamos a contar con los comentarios del doctor Sobato, del doctor Cantón. Y luego vamos a pasar a un momento de conversación donde vamos a poder profundizar aún más sobre estos retos. Pero antes de pasarle la palabra al doctor Sobato, quisiera invitarles a todas las personas que están escuchando este día que si bien podamos identificar los retos, podamos ver las oportunidades, nos tomemos un tiempo para también pensar cuál es o cuáles son nuestras obligaciones para poder evitar que nuestras democracias se sigan erosionando. Sin más, le doy la palabra al doctor Sobato y el micrófono es suyo, doctor. Muchas gracias, Marjorie. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos sigue vía redes. Un saludo muy especial nuevamente a Claudia Umaña, presidenta de la Junta Directiva de FUSADES, a todos los miembros de la Junta Directiva. Un saludo solidario que reitero, como lo hice en la mañana, mi apoyo, mi respeto por esta institución. Y un saludo especialísimo a Santiago Cantón, quien vamos a compartir este panel, una persona, un profesional que conozco de hace muchos años, que le tengo un gran afecto en lo personal, pero por sobre todo un gran respeto en lo profesional por su estupenda trayectoria en el tema de los derechos humanos, en el tema de las elecciones, en el tema de la democracia y en el tema del rule of law. Pocas personas tienen la trayectoria de Santiago, pocas personas han tenido cargos de responsabilidad tan importantes, tanto dentro del sistema interamericano como en tanques de pensamiento, habiendo trabajado con la familia Kennedy, habiendo trabajado con el presidente Carter. Así que es un verdadero gusto poder compartir este espacio con Santiago. Gracias, Daniel. Yo me voy a concentrar en el tema de la democracia. Y me voy a concentrar en hablar sobre la democracia en un país que está sufriendo una deriva autoritaria. Una deriva autoritaria que está siendo liderada por el presidente de la República, el señor Nayib Bukele. Quiero hablar
hablar a título personal, como Daniel Sobat. Esto no compromete ni a mi colega del panel, no compromete a FUSADES, quien me ha invitado. Son juicios de valor, son reflexiones que hago a título personal y que ya he venido haciendo en el pasado reciente y por lo tanto no podría hoy omitirlas. La última vez que hablé en este foro, hace 2 años largos, un poquito más, advertí, era un foro que se hizo presencial en El Salvador, advertí a la audiencia del grave riesgo que corría El Salvador frente a lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando ahí, muy cerquita, en Nicaragua. Esto fue previo a las elecciones que llevaron al presidente Bukele a la presidencia de la República. Hice algunas entrevistas en ese momento y advertí que estaban dadas todas las condiciones para que El Salvador terminara eligiendo, y ahí están, ustedes las pueden encontrar, están publicadas, estaban dadas todas las condiciones, la combinación tóxica para que El Salvador terminara eligiendo un líder antisistema. El desprestigio de los partidos políticos, los altos niveles de corrupción, la falta de resultados, el crecimiento económico anémico, los altos niveles de inseguridad, la voluntad de muchos jóvenes de abandonar El Salvador porque no veían futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablo desde otra perspectiva. Hoy hablo no del campanazo de alerta de lo que le puede llegar a pasar a El Salvador, sino de lo que está pasando en El Salvador, de la grave deriva autoritaria que vive El Salvador. Y de nuevo los invito a mirarse en el espejo de Nicaragua. En aquel momento les dije, vean Nicaragua. Incluso le dije a los empresarios, ojo, ojo con prestarse, acomodarse a un dictador porque sirve para los negocios coyunturalmente. Eso, tarde o temprano, es un vuelo de gallina. Termina aterrizando y cuando aterriza y se complica, las esquirlas van a ser muy graves para el país, para los empresarios, varios de ellos están lamentablemente detenidos, etc. Así que el momento es de gran preocupación y de ocupación. No podemos hacer una reflexión abstracta sobre los peligros de la democracia, sobre la deriva autoritaria que está teniendo el mundo, sobre los procesos de autocratización, cuando estamos haciéndolo desde una fundación, desde una institución que pertenece a El Salvador, que es salvadoreño. Y vuelvo a recalcar, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo con la institución. No le pueden cobrar el cheque a la institución. Si lo tienen que cobrar, me lo tienen que cobrar a mí. Y voy a tratar de fundamentar lo que digo. Número 1. La democracia vive a nivel global y a nivel regional y en El Salvador una situación crítica. A nivel global y a nivel regional, quizás, en mi opinión, la más crítica desde el inicio de la tercera ola democrática, tanto a nivel global, que arranca en el 74-75 con Portugal y España, con esas transiciones, y a nivel regional a partir de 1978-79 con República Dominicana, Ecuador, etc. Estamos en un momento crítico, un momento de recesión, y en mi opinión, por lo tanto, es claramente de extrema gravedad. No podemos hacernos los distraídos por lo que está pasando. No podemos comenzar a decir, no quiero opinar sobre para no intervenir en los asuntos internos, como ha hecho el gobierno argentino hasta hace poco, como sigue haciendo el gobierno mexicano. En mi opinión, actitudes condenables. No se puede ser indiferente frente al avasallamiento que estamos teniendo, por ejemplo, en un caso gravísimo, como el de la consolidación de una dictadura familiar dinástica en Nicaragua, con Ortega Murillo. Así que ahí tenemos un primer planteamiento. Y hay otros países que están pasando por una situación muy crítica. Yo hablo más bien de una recesión y no me atrevo a llegar a hablar de una contraola. He leído algunos artículos de Santiago donde él habla como una suerte de contraola. Creo que todavía no tenemos los elementos suficientes, pero en todo caso eso es opinable. Pero claramente, sea una contraola ya consolidada, sea una recesión, el momento es de extrema gravedad. El momento es de extrema gravedad porque América Latina, del 2006 a la fecha, ha perdido 6 democracias en el camino. ¿Ok?
ha perdido cuatro que se convirtieron de democracias en regímenes híbridos. Esta suerte de democracias iliberales, que no es un sistema democrático pleno, tampoco todavía un sistema autoritario pleno, pero va camino, va alejándose de la democracia y va camino hacia un sistema autoritario. ¿Cuáles son? Los tres del Triángulo Norte, empezando por El Salvador con su deriva autoritaria, siguiendo por Honduras, siguiendo por Guatemala, y la verdad no sé dónde colocar a Haití, porque hasta hace poco lo podía colocar en un régimen híbrido, y frente a la anarquía total del magnicidio y la situación actual, casi que es un estado fallido completo. Otros dos países dejaron de ser democracias y se fueron a sistemas autoritarios. Ahí está Venezuela, desde hace más de 20 años. Ahí está Nicaragua, que a la vista de todo el mundo, desde el 2007 a la fecha, con la connivencia de actores internos y de actores externos, fue consolidando esta dictadura. Y estos dos se unen a Cuba. Así que un tercio de los países de la región ya abandonaron la democracia. Y si no hacemos algo pronto y de manera clara y determinada, creo que varios más van a unirse a este grupo que ya ha dejado de ser democracia. Entre ellos, vuelvo a señalar, incluyo a El Salvador, que ha dejado de ser una democracia y que ya constituye un régimen híbrido con un creciente nivel de autoritarismo, de deriva autoritaria. Aquellos otros países que todavía siguen siendo democracia, en muchos casos, no necesariamente por la pandemia, si bien la pandemia vino a acelerar muchos de los problemas y traer algunos nuevos, pero no le podemos facturar todo el deterioro democrático a la pandemia, porque eso sería hacer un análisis muy simplista. El virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, le ha hecho menos daño a la democracia que lo que ha hecho el virus autoritario, prepandemia, porque todas estas democracias las antes de la llegada de la pandemia. Durante la pandemia no perdimos ninguna por causa de la pandemia. Hemos perdido más bien por un virus autoritario que aprovecharon la circunstancia de la pandemia para acumular mayor poder. Y básicamente esto ha dejado a la región de América Latina en una situación de alta heterogeneidad, con, digamos, cuatro categorías. Siempre son muy opinables, muy criticables, pero tenemos que tratar de buscar alguna taxonomía. Entonces tenemos que decir, a ver, ¿cómo las clasificamos? Y claramente tenemos lo que yo llamo el rincón nórdico de América Latina, que es Uruguay. Allá, esta ciudad-estado fantástica, que realmente tiene muy poco común con las macro tendencias de la región. Después tenemos un conjunto de democracias de alto rendimiento, de rendimiento medio y de bajo rendimiento, donde van desde Costa Rica, que antes yo la hubiera puesto a Costa Rica junto con Uruguay. La mayoría de los índices entra y sale. Chile claramente lo pongo en democracia, pero no de alto rendimiento, o en democracias plenas, como le llama The Economist. Y después tenemos todos los otros países con un alto grado de diversidad. Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, con mucha, mucha, incluso diversidad y diferencia entre ellos. Después bajamos y tenemos los regímenes híbridos, lo que ya hablamos, los tres del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití. La verdad no sé dónde ubicarlo. Y en algunos casos pondríamos ahí a Bolivia o no, dependiendo de quién hace el análisis. Y finalmente la categoría última de regímenes autoritarios, donde tenemos a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Obviamente es una clasificación basada en varios de los índices, de Economist, de IDEM y de IDEA Internacional. Y como toda clasificación es caprichosa y opinable, y con el mayor gusto lo podemos discutir. Quinto punto. Estas democracias, como decía hoy María Herminia en el panel anterior, María Herminia Tavares, estamos ante un fenómeno nuevo. Estamos tratando de consolidar democracias en contextos de falla geológica, o sea, en contextos muy adversos para lo que es consolidación de una democracia. Crecimiento económico muy volátil, y en muchos casos ya llevamos otra media década perdida. Tenemos situación social muy preocupante, los índices más altos de desigualdad, más de un 33% de gente viviendo en pobreza,
alto grado de informalidad, tenemos un problema de corrupción estructural, tenemos un Estado de Derecho muy débil, tenemos altos niveles de inseguridad, con el 8% de la población tenemos el 35% de los homicidios. O sea, no es fácil tener democracias de calidad en este contexto, porque pensamos de una manera quizás naif de que si llegaba la democracia iba a venir de la mano con el desarrollo. Acuérdense ustedes de Alfonsín que decía, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia... Entonces mucha gente pensó, llego a la democracia, me abren la puerta y ahí tengo el paraíso terrenal con el desarrollo. No necesariamente. Ahí hay una asignatura pendiente muy grande. Entonces son los déficits estructurales. Luego tenemos, sexto, tenemos desafíos. Empezamos en la teoría política diciendo que la democracia era una cuestión meramente procedimental, subventariana. Hagamos elecciones y con las elecciones corregimos. Después dijimos, bueno, sí, pero además de democracia tenemos que hablar de poliarquía. Y otros dijeron, bueno, y además de legitimidad de ejercicio. O sea, hay que llegar al poder de manera legítima, pero luego hay que ejercer el poder democráticamente. Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. División de poder, respeto a derechos humanos, de respeto a la libertad de expresión. Ahí estamos teniendo serios problemas, serios déficits en el ejercicio democrático. Y últimamente alguien dice, no, pero para, legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, pero también legitimidad de resultado. O sea, la democracia tiene que demostrar. Y muchas veces le terminamos facturando a la democracia lo que el Estado y el buen gobierno que no tenemos no da. Por eso la democracia, si no viene acompañada, además del Estado de Derecho, de un Estado con políticas públicas, con solvencia tributaria, con buenos servicios y con buen gobierno, comienza a tener fallas. Séptimo, culturalmente, en términos de cultura política, se nos está complicando la situación. El apoyo a la democracia ha venido cayendo, en los últimos 10 años cayó del 61% al 48-49%, donde está ahora. La insatisfacción sube, 70-73%. La percepción de que se gobierna únicamente para una pequeña minoría de privilegiados aumentó significativamente, está por encima del 70-73% promedio regional, y lo más peligroso, tan solo lo menciono, después lo vemos, no es el apoyo a los militares, ese sigue en el 13%, es la indiferencia frente a un régimen autoritario o un régimen democrático, 27%. O sea, la indiferencia, como en el amor, es lo preocupante. Ódiame o ámame, pero no seas indiferente. Y con la democracia lo que está creciendo es la indiferencia. Octavo, la pandemia, como decía, ha traído problemas adicionales, pero no se ha cargado ninguna democracia de momento por problemas de la pandemia. Los problemas que estamos viviendo son problemas de falta de compromiso en el liderazgo democrático. Y acá hay un tema que quiero dejar planteado. Si no tenemos líderes con compromiso democrático para ejercer democráticamente el poder, estamos en problemas. Noveno, claramente la democracia en América Latina está sometida como en un sándwich. No ha resuelto los problemas del siglo pasado, desigualdad, pobreza, inseguridad, etcétera, etcétera, y tiene que afrontar los nuevos problemas, los nuevos desafíos que ya llegaron. Cambio climático, cuarta revolución industrial, etcétera. Y finalmente, cierro con esto, todo esto nos lleva a decir, bueno, perfecto, Daniel, has hecho un diagnóstico en el cual coincido o no coincido parcialmente. Pero, ¿qué hacer? La pregunta de Lenin de 1920 y tanto. ¿Qué hago frente a esto? Eso lo dejo para la segunda intervención. ¿Cuáles serían las prioridades de la agenda para enfrentar una situación tan compleja como la que está viviendo la democracia, o mejor dicho, las democracias en América Latina, incluido la deriva autoritaria que atraviesa El Salvador? Gracias, Marjorie. Muchísimas gracias, doctor. Realmente escucharlo pues nos ha hecho ver la preocupación que tenemos que tener, no solo como salvadoreños, sino que a nivel regional y mundial sobre este declive de la democracia, pero me encantan las preguntas que nos dice, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y ya en el conversatorio pues vamos a profundizar para ver cuál es este, digamos, ese guión o esas cosas que tenemos que hacer desde nuestros diferentes puestos que tenemos. Entonces, ahora, para seguir con estas reflexiones, tengo el gusto de darle la palabra
al doctor Cantón. Los próximos 15 minutos son todos suyos, doctor, y luego ya entramos a la conversación entre los tres. Así que adelante. Muchísimas gracias, Marjorie. También, en primer lugar, quiero agradecerle a FUSADES por la invitación, a la presidenta Claudia Umaña, y también expresar toda mi solidaridad con FUSADES en los momentos que se están viviendo, que son bastante difíciles, y en nombre de FUSADES también a todas las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña que también están viviendo días bastante complicados con la búsqueda de aprobar leyes que van a cercenar el espacio en el que pueden trabajar los organismos de la sociedad civil, y eso es gravísimo, y lo hemos visto en varios países, no solo de la región, sino en el mundo entero, y es la sociedad civil, y con esto es un término muy amplio que abarca un sinnúmero de organizaciones que trabajan con la independencia del Estado, han sido un motor principal de América Latina durante las últimas décadas y un control del Ejecutivo. Por lo tanto, la persecución, el ataque, el cierre de la sociedad civil es uno de los aspectos que más está perjudicando a la democracia. También le quiero agradecer a Daniel sus demasiado elogiosas palabras. Daniel es un cordobés de Argentina, no cordobés de España, y son así de agraciados, por suerte, los cordobeses. Los porteños no somos tantos, pero igual quiero decirle a Daniel que lo que él ha dicho sobre mí, yo lo puedo repetir sobre él. Ha estado en la primera fila de la defensa del Estado de Derecho en América Latina desde, posiblemente nos conozcamos hace 4 décadas, prefiero no recordarlo ya, pero hace 4 décadas, y él siempre ha estado en primera fila en la defensa de la democracia, en la lucha por elecciones libres. Realmente América Latina le debe muchísimo, muchísimo a Daniel Sobato en todos los cargos que ha estado. Obviamente Daniel cubrió perfectamente todos los temas centrales de lo que estamos viendo en democracia. Yo estaba 100% seguro de que no voy a tener ninguna diferencia con Daniel, y él, si bien mencionó una, creo que en esa que mencionó, después haré referencia, creo que tampoco tenemos, posiblemente si nos sentamos a hablarlo, tampoco vamos a tener una gran diferencia. Pero quiero comenzar un poco con una frase de un libro que fue famoso en su época, de 1959, Tad Shultz era un periodista del New York Times que había cubierto mucho a Cuba y también América Latina, era corresponsal en América Latina del New York Times de fines de la década del 50, y escribe un libro que se llamaba El crepúsculo de los tiranos. Y la primera frase del libro, muchas veces se dice que la primera frase de cualquier libro es la más importante. Y la primera frase del libro dice, ha llegado la hora del fin de la tiranía en América Latina, 1959. Y lo dice porque estaba finalizando, se había completado lo que sería la especie de la primera ola democrática en América Latina, ¿no? Se hablan de las tres olas y está. Era poco después de la Segunda Guerra Mundial, lentamente se fue avanzando y se está, prácticamente todos los países eran democráticos. 2 años después, en 1962 aproximadamente, empieza nuevamente en los gobiernos autoritarios y se termina esa ola democrática. Solamente pasaron 2 años desde que él escribe el libro anunciándole al mundo que se había terminado las dictaduras en América Latina. No le duró 2 años y América Latina estaba repleta de dictaduras por todos lados. Por eso hablamos de las olas democráticas. Y actualmente estamos viviendo la tercera ola democrática, como bien dijo Daniel. Yo le pongo la fecha de nacimiento con las elecciones en República Dominicana, 1979, puede ser 1978, pero ahí es donde comienza esta tercera ola democrática, que tiene una gran, una,
que tiene un valor muy, muy importante. Es la ola democrática de América Latina más larga de la historia de la independencia de España. Y corregime, Daniel, pero creo que es la única ola democrática, con la excepción de Cuba, por supuesto, pero es la única ola democrática que en algún momento fuimos todos democracia, ¿no? Con las debilidades y con las categorías que planteó Daniel, pero fuimos todos de todo democracia. Y yo creo que eso es un valor que verdaderamente tenemos que destacar. ¿Y por qué lo tenemos que destacar? Y aquí voy a acudir a otro libro y a otro amigo que Daniel también conoció, que era Bob Pastor. En uno de sus libros, Bob Pastor, que había trabajado en la Casa Blanca, había trabajado con el expresidente Jimmy Carter en América Latina. En ese libro, cuando él analiza las tres olas democráticas, concluyó que cada ola democrática terminaba, pero con más democracia que con la que había empezado, ¿no? Que con la anterior, o sea, la primer, cuando pasamos de las dictaduras a la democracia y vuelven las dictaduras, varios países quedaron en democracia. Y así siempre fue aumentando, y la tercera, en algún momento creo, casi seguro, que todos fuimos democracia. Y eso creo que es un valor muy importante, y si la historia se repite, y esto era uno de los temas para hablar después, pero si la historia se repite, esta tercera ola democrática, si es que ha llegado a su fin, que es donde podemos tener una diferencia con Daniel, va a finalizar, pero con muchas más democracias que la ola anterior. Y esos son datos, si queremos, positivos para tratar de analizar la realidad. ¿Cuál es el desafío que estamos teniendo con estas olas democráticas? Y acá yo siempre pongo como ejemplo, yo digo que la democracia es un libro, un libro de 1000 hojas, la primera frase del libro, nuevamente la más importante, son las elecciones. Pero esa es la primera frase de un libro de 1000 hojas. ¿Qué es lo que está pasando en la región? Pasó en Venezuela, está pasando en El Salvador, pasó en Nicaragua. Los líderes les van quitando una hoja por día al libro. Y cuando uno le quita una hoja por día al libro, cuando mira el libro en la biblioteca no se da cuenta que perdió una hoja. Pasado 1000 días, mira el libro y ya no hay más democracia. Y eso ha pasado, pasó en Venezuela con Chávez, pasó en Nicaragua con Daniel Ortega y está pasando en El Salvador. El tema es en qué etapa está El Salvador, donde ahí podemos tener tal vez alguna diferencia, pero yo ya lo he dicho públicamente y reiteradamente, para mí, a mi modo de verlo, El Salvador ya no es una democracia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la Carta Democrática Interamericana, que ahora brevemente voy a hablar de eso también, claramente establece cuáles son los elementos que debe contener una democracia. Y es un documento realmente extraordinario, impensable producir un documento en el contexto como ese, en el contexto actual de América Latina o del mundo, pero un documento realmente riquísimo que establece que la democracia es un derecho y establece cuáles son esos elementos. Y si uno analiza esos elementos, se da el de las elecciones en El Salvador, pero prácticamente no se da casi ninguno de los otros, o se da a medias. Por lo tanto, mi conclusión en ese sentido es que no es El Salvador, en ese sentido ya no es una democracia, y creo que también se debería aplicar la Carta Democrática al caso del Salvador. Voy a hablar, dejo la parte sustantiva para después, pero un poquito de la Carta Democrática porque me parece que es importante y relacionado con el libro de las 1000 hojas de la democracia. ¿Quién presenta la Carta Democrática Interamericana? ¿Quién es el que impulsa la Carta Democrática Interamericana? Es Javier Pérez de Cuellar, el exsecretario general de Naciones Unidas, peruano, que había sido candidato en contra de Fujimori. Un Fujimori, que para todos los que trabajamos en su momento en derechos humanos, en particular en derechos humanos, pero en democracia también, no era un gobierno democrático. Había llegado a las elecciones de manera muy popular, pero luego hay un autogolpe, si no me equivoco, en abril de 1992, y luego pasa a controlar el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, amenaza a los medios,
y hace medios públicos, los medios chicha, como llamaban en Perú, aquellos medios que promovía Fujimori para que le hagan campaña a su favor. Frente a ese Fujimori y a esa realidad de lo que vivió el Perú, la respuesta de Pedro Cuellar fue: América Latina necesita una Carta Democrática Interamericana para evitar que lo que suceda en Perú no suceda a todos los países. ¿Y qué era lo que había sucedido en Perú? ¿Cómo fue la destrucción democrática de la democracia de Fujimori? Fue precisamente de a poco. Fue quitando unas hojas del libro todos los días y con apariencias de democracia, lo que hacía muy difícil a la comunidad internacional denunciar lo que pasaba en Perú, y la sociedad civil tardaba también en reaccionar, ¿no? Desde a poquito fue cambiando la democracia peruana, desde una democracia más o menos con la debilidad que tenemos todos, a un gobierno claramente autoritario sin los elementos de la democracia. Y por eso la Carta Democrática tiene ese sistema por el cual el objetivo es, considerando que las dictaduras tradicionales de América Latina, la dictadura de las botas, las dictaduras que tienen partida de nacimiento, porque sabemos el día que entra el ejército y destituye a un presidente, esas ya no son comunes. Lo común es lo que pasó en Perú, lo común es lo que pasó en Venezuela, lo común es lo que pasó en El Salvador, lo común es lo que pasó en Nicaragua. Por eso la Carta Democrática buscaba un mecanismo que permitiera de a poco ir respondiendo a estas realidades que tenía un país y no tener que tener solamente dictaduras de golpe de Estado tradicional para poder que la comunidad internacional actúe. Y esa es la riqueza enorme que tiene la Carta Democrática. Riqueza que lamentablemente no se ha podido llevar a la práctica, salvo en muy pocas ocasiones, y que ese es el tema, espero, para la segunda parte de este panel. Pero quería dar una introducción general acompañando a lo que planteaba Daniel con anterioridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cantón. Ahora ya damos inicio a nuestra conversación con estos planteamientos muy interesantes que ambos han hecho, pero sobre todo también muy preocupantes. Y quisiera pues empezar con el doctor Sobato, retomando lo que usted nos señalaba, doctor. Usted decía en su intervención que un tercio de los países de la región ya abandonaron la democracia. Ante esta preocupación, ¿qué tipo de soluciones pueden construirse para frenar estos retrocesos democráticos o restaurar incluso las democracias en esos países de América Latina que ya tienden al autoritarismo? ¿Y quiénes, a su juicio, son los principales actores llamados a construir estas soluciones? El micrófono, doctor Sobato. Gracias. Marjorie, mira, me gustó mucho la intervención de Santiago, como siempre las he disfrutado. Me gustó mucho este símil de irle arrancando hoja por hoja a este libro de mil páginas, ¿no? Ahora, la ventaja que tenemos es que prácticamente hemos hecho, todos los que nos interesamos en esto, un doctorado fuera de las universidades, analizando y viendo cómo se han venido desarrollando estos nuevos autoritarismos, ¿ok? Primero, y ahora vamos conectando qué debemos hacer. Estos últimos, porque el de Fujimori era condenado, estos últimos han gozado de un gran nivel de connivencia interna y de un gran nivel de desidia e indiferencia internacional. Particularmente el de Nicaragua. Y yo diría hasta cierto punto el de El Salvador. Primero porque hemos asociado que la popularidad es como una suerte de cheque en blanco que si tú eres un presidente que llegaste vía elecciones legítimas y se le concede a Bukele que llegó por elección legítima y eres un presidente que tiene alto nivel de popularidad y se le concede que tiene alto nivel de popularidad, esto es un cheque en blanco para saltarte todo lo que te pueda saltar. Y ese es el problema. ¿Me explico? Independientemente de la popularidad, tú tienes que jugar con reglas de juego. ¿Cuáles son esas reglas? Anda al artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Me explico? O sea, no. Cuando alguien dice, bueno, pero ¿qué es ser gobernar democráticamente? Léase 5
líneas de un párrafo y usted va a entender si está gobernando democráticamente o no. Porque no basta con tener legitimidad de origen. E incluso yo estoy dispuesto a negociar lo de la legitimidad de resultado, pero no negocio la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de ejercicio es como en una moneda de dos caras. Necesitas llegar legítimamente al poder, pero sobre todo necesitas gobernar legítimamente, democráticamente. Entonces, ahí tenemos un principal problema que tenemos que resolver. El caso del Salvador es más grave aún porque ha acelerado el proceso de deriva autoritaria. Es decir, acá estamos hablando que el chavismo tardó años, que Ortega tardó años. Bukele está en un Ferrari britarismo. Ha apretado el acelerador. Y en dos años ha hecho lo que muchos otros tardaron mucho más tiempo. Pero sobre todo lo ha hecho del primero de mayo a la fecha. De hecho, el primero de mayo, en 8 años, descalzó una sala constitucional al fiscal y la nueva sala constitucional es la que habilitó la posibilidad de buscar la reelección vía judicial. No es nuevo ni es innovador. Hay que reconocerle eso al presidente. El presidente no es que ha innovado mucho. Si uno ve las principales medidas, o las sacó de Polonia, o las sacó de Hungría, o las sacó de Venezuela, o las sacó de Nicaragua, de algún otro lado. Pero sí hay que reconocerle que ha avanzado con una velocidad enorme. ¿Por qué? Porque ha visto que si uno se salta todos los semáforos rojos, hay impunidad total. Y entonces él dijo, ¿por qué voy a ir a 60 kilómetros avanzando en el autoritarismo, si puedo avanzar a 300, me salto todos los semáforos y no pasa nada? Ese es el peligro, y además el peligro es el efecto espejo contagio. Porque si a Venezuela no le pasó nada, y a Ortega, después de todas las barbaridades, después de los crímenes de asesinar 328 manifestantes, que siguen esos crímenes de lesa humanidad con impunidad, de organizar una farsa electoral, de poner en función un Estado policíaco, no le pasa nada, ¿por qué me va a pasar a mí?, dirá Bukele. Y si a Bukele no le pasa nada, ¿por qué entonces le va a pasar tentación que pueda haber en otros países? Esa es la gravedad de donde estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer, primero, tratar de restablecer el consenso político a favor de la democracia, que, como bien explicaba Santiago, estaba presente allá en el 2001, cuando se adoptó la Carta Democrática, y que se ha venido evaporando, fragmentando, debilitando, y hoy no tenemos ese nivel de consenso. Tanto no tenemos ese nivel de consenso que un país como Argentina, del cual ambos somos nacionales, Santiago y yo menos porque soy cordobés, pero bueno, me considero argentino también, hemos sufrido el tema de violación de los derechos humanos, de dictadura, frente a un gobierno que dice que se abstiene, y además con una incoherencia total, que le preocupa la situación de los derechos humanos, pero que no puede opinar sobre la farsa electoral, hasta que, bueno, finalmente, por muchas otras razones, que no viene al caso ahora, terminó acompañando la resolución del 12 de noviembre. Pero México con su doctrina Estrada, en el año 2021, frente a una dictadura como la de Nicaragua y a una situación tan preocupante como la de El Salvador, no vale decir me abstengo, porque aquí no estamos hablando de derecha o de izquierda, acá estamos hablando de dictadura o de democracia. Entonces, lo primero es restablecer. Lo segundo, fortalecer los mecanismos de protección de la democracia a nivel regional. Porque tenemos que ponerle dientes, sanciones que realmente duelan, vincular las sanciones que hacemos en lo político con las sanciones en los organismos financieros internacionales. No puede ser que el régimen de Nicaragua lo siga financiando el Fondo Monetario Internacional, lo siga financiando el Banco Centroamericano de Integración Económica, lo siga financiando el BID y lo siga financiando el Banco Mundial. No, señor, eso no es posible. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos que poner. Ahora, acá está para mí la madre de este problema. La democracia se defiende desde adentro y se restablece desde dentro. La comunidad internacional y la pueden hacer muchas cosas, bien para ayudar o mal para ayudar a la dictadura.
pero claramente la primera línea de defensa, que no tiene que ser una línea Maginot, sino que tiene que ser una línea que no va a ser traspasada por el enemigo, se pelea adentro. Y ahí es donde claramente todos los sectores democráticos, partidos políticos, Iglesia Católica y otras iglesias, sindicatos, sociedad civil, medios de comunicación, empresarios que tienen que poner sus negocios detrás del interés de tienen que dejar sus diferencias de lado y hacer un frente común. Y va a costar. Algunos irán presos. O sea, no se puede detener una deriva autoritaria únicamente con buenas noticias. Pero hay que establecer esa línea de contención, esa línea roja desde dentro e ir apoyándose en la comunidad internacional. La tercera enseñanza, y quedo acá. Como en la diabetes, hay un tiempo para actuar. Y hay que tener cuidado porque en estos regímenes autoritarios, como la diabetes, una vez que uno dejó avanzar esta enfermedad, cuesta mucho detenerla, desacelerarla y cuesta muchísimo recuperar. ¿Por qué? Porque el régimen se envalentona porque termina cooptando todo. Empieza por el Ejecutivo, se queda con el Legislativo, va por el Judicial, se queda con lo constitucional, debilita los órganos de control, se queda con la Fiscalía, Ministerio Público, Contralorías, Tribunal de Cuentas, captura Tribunal Electoral para asegurar sus reelecciones, busca vía judicial fast track para asegurar su reelección, no necesita cambiar la Constitución, eso es un proceso largo, aburrido, etcétera. Independientemente de que a algunos les gusta tener su propia constitución, y terminan cooptando a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas antes eran las que nos dan los golpes, ahora son las, en algunos países, las muletas que sirven de apoyatura a estos regímenes. Las terminan cooptando. Por eso creo que es muy importante en el caso de El Salvador, que ya han dejado avanzar bastante este proceso, actuar con toda la fuerza, desde dentro y con el apoyo internacional, porque si lo dejan avanzar un poco más, tienen que mirarse en lo difícil que luego es detenerlo o en lo difícil que luego es revertirlo. Y no tienen que ir muy lejos, tienen que asomar la cabeza y ver lo que está pasando en Nicaragua. Independientemente de que en Nicaragua Ortega no tenga la popularidad, ni el charm, ni el apoyo en las redes sociales que tiene el presidente Bukele. Y yo espero que el presidente Bukele reflexione, para darse cuenta de que estos regímenes no duran por siempre. La historia, salvo el de Cuba, que está durando 62 años y que demuestra lo imposible prácticamente que es poderlo revertir. Y lo último, ojo con la geopolítica, porque aquí hay varios países que tienen mucho interés en complicarle la vida. Ahí está Rusia, ahí está China. Entonces, si este caso de El Salvador se mete dentro de la agenda geopolítica global, se complica aún más y aún más es difícil revertirlo. Gracias. Gracias, doctor Sobato. Usted ha traído elementos importantísimos a la conversación y yo quisiera retomar lo que usted hablaba sobre el rol de la comunidad internacional. Y para eso pasamos pues a la segunda pregunta que me gustaría abordarla con el doctor Cantón y retomar esta símil que usted nos hacía de la democracia, este libro de mil hojas y cómo van quitando, ¿verdad?, en estos regímenes autoritarios una hoja diaria hasta que de repente ya no tiene hojas. Y aquí uno a lo que nos decía el doctor Sobato, hay que tomar, ¿verdad?, medidas para frenar esta enfermedad a tiempo antes que sea muy tarde. En ese sentido, doctor Cantón, quisiera preguntarle cuál es el rol que juega la comunidad internacional para frenar este deterioro democrático. ¿Qué entendemos por comunidad internacional? Y nos encantaría también escuchar cómo encontramos ese balance entre la responsabilidad internacional con la democracia y, por otra parte, el principio de no injerencia de asuntos internos, que es la carta que están utilizando los regímenes autoritarios para evitar que haya apoyo de la comunidad internacional ante este deterioro democrático.
Bueno, muchas gracias. Sí. Excelente pregunta. A ver, y nuevamente tratando de complementar lo que dijo Daniel, así ampliamos un poco la información en base a nuestra experiencia. ¿Qué es la comunidad internacional? Hablando, ¿no?, de este tema que nos convoca hoy en día. La comunidad internacional organizada a través de las organizaciones intergubernamentales, y en nuestra región tenemos principalmente, y sobre todo en este tema, obviamente la Organización de Estados Americanos, que es la encargada de vigilar estos temas, ya sea democracia a través de la Carta Democrática Interamericana, ya sea derechos humanos a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso sería cuando hablamos de comunidad internacional, principalmente hablamos de ese multilateralismo. También existe, nuevamente, siempre en estos temas, a nivel unilateral o bilateral, las presiones que puedan ejercer los países de manera individual para tratar de evitar estos retrocesos democráticos en varios de nuestros países, ya sea en América Latina, ya sea en África, ya sea en Estados Unidos, donde también hubo un retroceso democrático importante. Y esas presiones bilaterales van un poco también de la mano de lo que mencionaba Daniel, que son en general las sanciones, que con las sanciones siempre uno tiene que tratar un poquito de cuidado para evitar que las sanciones no terminen perjudicando, como suele suceder, a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Entonces, las sanciones son bienvenidas, de acuerdo plenamente con Daniel, pero uno tiene que hacer una especie de sintonía fina en esos casos para evitar que las personas más desprotegidas en nuestros países terminen siendo los perjudicados, porque a los líderes autoritarios no les importa, digamos. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener cuidado con el tema de las sanciones, pero sí son necesarias. Y eso lo veo más desde el punto de vista unilateral. Sumaría lo que dijo Daniel, sí, lo del Banco Interamericano, Banco Mundial, en teoría deberían modificar sus posiciones en esta materia. El Banco Interamericano, en teoría, cuando la OEA suspende a un país, no debería tener que darle préstamos a ese país, debido a que el Banco Interamericano forma parte del sistema interamericano. Ahora bien, en la OEA el tema es la Carta Democrática. Lamentablemente, con el nivel de polarización que tenemos en nuestros países, no siempre se consiguen los votos necesarios para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Y asimismo, además de eso, ya está el hecho que hoy en día la Carta Democrática Interamericana está comenzando a ser discutida para Nicaragua. Por lo tanto, hoy por hoy yo diría que si llega a haber espacio para Nicaragua, pues vamos, esperemos a ver qué hace la OEA en las próximas semanas, no creo que haya espacio para otro país en este momento, honestamente lo digo. No creo que, desde un punto de vista objetivo, considero que en El Salvador ya se debería comenzar a aplicar la Carta Democrática Interamericana. Yo estuve en el viaje a pedido de la Secretaría General de la OEA para evaluarlo, precisamente la situación en El Salvador, en base a la Carta Democrática Interamericana. Yo creo que se debería aplicar, pero soy realista y creo que este no es el momento en que eso pueda llegar a pasar. Ahora bien, un tema central que planteó, y que quiero explicarlo brevemente porque me parece esencial, que planteó Daniel, que es el tema de no injerencia y soberanía. Yo diría soberanía y no injerencia en asuntos internos. A ver, primero, el tema de soberanía. Tenemos que retroceder 400 años a Jean Bodin, Juan Bodino, que escribió los 6 libros de la República, donde se plantea, es el nacimiento de los países-estados, y se plantea el tema de soberanía porque era necesario para evitar que se sigan destruyendo entre todos los países europeos y marcar territorios que no se podía intervenir. Y de ahí surge el tema de soberanía. Y conjuntamente con el de no y surge también el tema de no intervención. Acá no se metan, esto pasa en mi país. ¿Cuándo se le pone fin a ese tema? No digo al de soberanía, sino al de no intervención. No es que se le ponga fin, pero en algunos temas se le pone fin. En 1948, cuando las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, abre una puerta en el muro de la soberanía y no intervención. Alguna pequeña puertita donde los países pueden pasar para decir, no, mire, no puede matar a 1000 personas, no puede matar a una persona, no puede desaparecer gente. O sea, se abre la puerta
donde los países de manera individual o de manera conjunta, multilateral, pueden, entre comillas, intervenir en los estados. Y el tema democrático es uno de ellos. Cuando uno lee la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos políticos están en todos lados: el derecho a votar, el derecho a elecciones, la independencia del poder judicial, libertad de expresión, acceso a la información, están en todos lados. Por lo tanto, sí es posible, entre comillas, intervenir en este tipo de situaciones. Y yo, cuando estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 15 años, me leía, tengo algún interés por la historia, leía las respuestas de los países en la época de las dictaduras, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, y las respuestas de las dictaduras eran no intervención en asuntos internos, soberanía y no intervención. Por lo cual, que nuestros países, que dicen ser democráticos, plantean el tema de la no intervención, es claramente, en primer lugar, erróneo, y en segundo lugar, están repitiendo lo que son las dictaduras. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro, que para los temas de democracia y derechos humanos no se aplica. Todavía se puede aplicar para otros temas, y es una discusión aparte, pero claramente desde 1948 no se aplican eso. Excelente, muchísimas gracias y clarísimo. La verdad es que hay tanto que les quisiera preguntar y estoy segura que todos los que nos están escuchando igual quisieran seguirse enriqueciendo con sus comentarios, pero debido al tiempo voy a tener que ir cerrando, pero no sin antes aprovechar este espacio que tenemos a dos defensores de la democracia a nivel mundial para hacerles una pregunta, porque realmente lo que queremos es dejar sembrada la semilla de la esperanza. O sea, no queremos que esto solo sea un momento donde nos aflijamos, sino que usted nos decía, doctor Sobato, hay que ocuparnos. Entonces, les quisiera hacer una pregunta a ambos para que en los próximos minutos nos contesten y nos puedan dejar también su reflexión final. Y es, ¿qué tenemos para aferrarnos a la esperanza de que sí podemos seguir viviendo en democracia en nuestros países? Si quiere, empezamos con usted, doctor Sobato, y seguimos con el doctor Cantón. Gracias, Marjorie. Lo primero es el sentido de urgencia. Como les recordaba al inicio de mi intervención, hace largos 2 años, dije, miren lo que se les viene. Hoy el problema ya lo tienen instalado, no es una amenaza, ya están viviendo en una situación de deriva autoritaria. Y como la diabetes, si no la atacan con toda la determinación, las consecuencias en los próximos 2-3 años van a ser muy, muy serias y muy graves. No quiero ser Cassandra acá, pero sí quiero llamar la atención de que estos regímenes, el manual es seguir avanzando, seguirse saltando semáforos en rojo, porque siguen viendo, no pensando, viendo que hay total impunidad, de momento. Lo segundo, una frase estupenda de Mahatma Gandhi que puse hoy en mi Twitter, que me parece que es motivo de reflexión en El Salvador. Y lo puse precisamente porque hoy vamos a hablar. Decía Mahatma Gandhi, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlo a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. ¿Ok? El desafío que ustedes tienen enfrente de ustedes es enorme, es grave. Tienen un actor político que está en la presidencia, que en 2 años y algo se ha quedado prácticamente con el control de todo el aparato institucional, que no está satisfecho con eso, que está yendo por más, está yendo por los medios, está yendo por los periodistas independientes, está yendo por los tanques de pensamiento, por los centros de investigación y por la sociedad civil, como muy bien señalaba Santiago al principio. Que va a haber daño, que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. Pero la única manera que pueden, que deben, y perdón que cambie pueden por deben, es enfrentándolo.
y para eso tienen que aprender de los errores cometidos en otros lugares. Entre ellos, dejar de lado todas las diferencias que haya en este momento y armar un frente común, que no sea únicamente un frente político, sino que sea un frente lo más inclusivo y multisectorial posible, basado en valores democráticos, y presentarle al presidente Bukele de que hay un sector muy amplio, multisectorial, que está dispuesto a defender la democracia, cueste lo que cueste, con la ayuda, la colaboración de la comunidad internacional, utilizando todos los mecanismos que estén disponibles. Pero la pelea es interna, la batalla es interna. Y como dice Mahatma Gandhi, el éxito no está asegurado, pero sí la importancia de que mañana pueden mirar a sus hijos y decirle, dimos la pelea. Todavía tienen una ventana de oportunidad que se está cerrando aceleradamente. Por eso mi mensaje ha sido de urgencia. ¿Ok? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante poder establecer este frente común para marcar líneas rojas. Si desaprovechan esta pequeña ventana de oportunidad que les queda, después va a ser no imposible, pero va a ser mucho más difícil detener y luego revertir, porque el daño que se causa en términos de polarización, de división, etcétera, es enorme. Así que reitero incluso mi solidaridad y sigo a las órdenes, no de nadie en particular ni de ningún sector, porque aquí hay que bajar todas las banderas partidistas y poner una sola bandera, que es la defensa de la democracia. Es mucho lo que está en juego en El Salvador, no solamente para El Salvador, sino también para Centroamérica y para el resto de América Latina. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora damos la palabra al doctor Santiago y con eso pues estaríamos finalizando nuestro panel. Adelante, doctor. No, muchas gracias. Y difícil, ahora es difícil complementar a lo que dijo Daniel porque coincido bastante en su análisis. Y lo basó principalmente en El Salvador, y en ese sentido yo quiero agregarle algunos ejemplos, tal vez. Creo que lo que pasó en Nicaragua y Venezuela son ejemplos de lo que él está planteando como necesidad urgente para resolver el problema por el que está viviendo El Salvador, que es la falta de unidad de la oposición, tanto en Nicaragua como en El Salvador. No quiero culpar a la oposición porque enfrente tenían gobiernos autoritarios, dictatoriales, que hacían muy difícil y que buscaban por todos los medios de separarlos. Pero veamos el ejemplo de Chile contra Pinochet, en lugar, en todo caso, de Venezuela y Nicaragua. Si la oposición se une, y se une la oposición, y no me refiero a lo político, sino que se une, como bien decía Daniel, no solo los líderes políticos, sino una unión de todos los sectores, para defender la democracia. La unidad es para defender la democracia. Si luego vienen triunfos electorales, la historia es otra, pero la unidad es para defender la democracia, para que no continúe habiendo retrocesos. Si la comunidad internacional va a estar ahí para apoyarlo, no tengo absolutamente ninguna duda. Y lo que hace falta, y con esto termino, son líderes con convicción democrática. Que eso lo dijo Daniel al principio, ¿no? Si uno mira a los líderes de la década del 80 en el Cono Sur y los de ahora, la diferencia es entre un filósofo y un payaso, más o menos, lo que uno ve. Y yo creo que eso es un aspecto importante. Y termino con una nota optimista. El Salvador le dio al mundo uno de los ejemplos más importantes de la historia de ponerle fin a uno de los peores conflictos armados que vio América Latina, de los más sangrientos, con un nivel de paridad del conflicto que no era común en otros países, lo que lo hacía aún mucho más difícil, tal vez, poder encontrar una solución. Y encontró una solución que fue extraordinaria, que fue unos acuerdos de paz, surgidos de un libro que creo que el título de ese libro, de la locura a la esperanza, creo que habla un poco de todo lo que uno tiene que, de la pregunta que acabas de hacer justamente. Y yo creo que ese ejemplo que le dio al mundo El Salvador de cómo
reconstruir un país y hacer un país democrático, es un ejemplo que da esperanzas a El Salvador. O sea, El Salvador vivió épocas terribles, y encontró respuesta desde la democracia. Y creo que el objetivo actualmente es el mismo. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera realmente en nombre pues de Pusade darles el agradecimiento a ambos por este momento de reflexión. Y sobre todo, quisiera también decirles, cuando los escucho, yo me quiero comprometer y decirles, yo me comprometo a defender mi democracia. Y quisiera invitar a todos los que nos están viendo este día a que también se comprometan antes que sea demasiado tarde. Y ojalá que este panel y que todo el FIAP sea esa semilla que nos haga recordar que sin democracia no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo. Muchas bendiciones para nuestros conferencistas y también para todas las personas que nos han acompañado. Nati, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, doctor Sobato, doctor Cantón. Realmente han sido excepcionales. Gracias por cada uno de sus acertados comentarios y también por ese rayito de esperanza que nos dejan al final de cada una de sus intervenciones. Sabemos que el contexto que estamos viviendo actualmente es difícil. Nos cuesta muchísimo aceptar la realidad, sobre todo a los que creemos en la democracia, en la libertad y en el Estado de Derecho. Pero tal como señala Marjorie, nuestro compromiso se mantiene firme en la defensa de la democracia. Así que nuevamente agradecemos su participación, también a Marjorie por su moderación y sobre todo a nuestros asistentes. Nuevamente gracias por acompañarnos en un bloque más del Foro Internacional de Análisis Político. Y recordarles atentamente que damos oficialmente por cerrado este panel, pero a las 3:45 en punto iniciamos el panel número 2. Para poder tener acceso, recuerden que deben de pulsar el link que recibieron por correo electrónico y seleccionar la conferencia asignada a esa hora y este día. Así que nuevamente, doctor Sobato, doctor Cantón, ha sido un honor tenerlos en este primer día del FIAP y nos sentimos sumamente honrados y agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde a todos y muchísimas gracias. Gracias.